La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En la lucha diaria por alcanzar un bienestar natural y bueno para nosotros y nuestras familias, el sentirnos importantes por el trabajo bien hecho, por alcanzar un puesto en la sociedad, puede que tengamos que invertir todos nuestros esfuerzos e ilusiones. En la Eucaristía de hoy se nos invita a un esfuerzo muy especial, a que acudamos a celebrar el inmenso amor que Dios nos tiene. Dios quiere invitar a todos los hombres al banquete definitivo de su vida. Quiere que todo el mundo pueda vivir su felicidad. Por eso nos invita a establecer una profunda relación con Él, donde nuestra actitud sea de entrega total. Recibamos al presbítero Gustavo Roa, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Barrancas. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Celebramos esta Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook, Zoom y YouTube. También por la próxima Noche de Luz, a celebrarse el próximo 31 vía online. Por el eterno descanso del padre Steven Harne, por el presbítero Yanis Alexis Gómez Zambrano, su segunda noche novenario. Por Jorge Reyes, Irene Duque, Adela Duque, Luis Alfredo Reyes, Romer Alexandro Chacón Hernández, 5 años de haber fallecido, Carmen Teresa Chacón de Zambrano, 1 año, Fanny Esperanza Zambrano Chacón, 10 meses, Josefat Antonio de Santiago Quevedo, 4 meses, Antonio Vivas, Víctor Julio Villamizar, 9º día de su novenario, Henry García Garnica Ruiz, 2º día de su novenario, José Ignacio Velasco Plata, 1 año de haber fallecido. Freddy Eduardo Lozada López, 1 año también de haber fallecido. Blanca Celina Arciniegas, 3 años de haber fallecido, y por todas las almas del purgatorio. También por la salud del doctor Alejandro Colmenares, Josué Palmer y su familia, y por todos los enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Antes de celebrar esta Santa Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre, para que podamos descubrirte en todos y amarte y servirte en cada uno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Habitaré en la casa del Señor toda mi vida. Habitaré en la casa del Señor toda mi vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda mi vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda mi vida. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda mi vida. Habitaré en la casa del Señor toda mi vida. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerzas. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes, por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor.
palabra creó la tierra, la luna, el sol, el mar y las estrellas. Tu palabra creó el amor y lo diste a cada corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran: Tengo preparado el banquete. He hecho matar a mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a sus negocios, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego le dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a las cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que ustedes encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé el don de ciencia y sabiduría para interpretar la Sagrada Escritura y lo que el Dios de la vida nos quiere enseñar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Pues hermanos, nuevamente nos encontramos a través de este medio, como es la radio, y también a otras aplicaciones que son pues producto de esta tecnología, para poder transmitir y poder, a través de la oración, pues como decía, encontrarnos y participar de esta Eucaristía, un poco virtual, pero sabemos las condiciones por las cuales pues estamos pasando. Sin embargo, la Iglesia sigue colocándonos a través de cada domingo y de cada semana también la palabra que nos debe ir guiando y nos va a ir enseñando lo que el Dios de la vida quiere para nosotros. Si revisamos un poco las lecturas, sobre todo del Evangelio de estos domingos pasados, nos vamos a dar cuenta que son parábolas. Y recordemos que las parábolas son comparaciones que el Dios de la vida, que el Señor Jesús utilizaba para poder explicar en qué consistía el reino de los cielos o qué quería decir la palabra. Y entonces por eso es que encontramos en esa parábola que dice: el reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos es semejante a, no es un cuento, es una comparación. Una cosa es un cuento, vamos a echar cuentos aquí, puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira, ¿bien? Pero las parábolas no son cuentos, son comparaciones, ejemplos, diríamos nosotros a los guachos y a los andinos, diríamos ejemplos que el Señor colocaba de la vida cotidiana, de la vida normal, de la vida de todo hombre de ese momento, para poder decir: así es el reino de los cielos. ¿Y cómo es el reino de los cielos según el Evangelio de hoy? Dice que el reino de los cielos es una fiesta. Ese es el reino de los cielos, una fiesta. Y entonces puede venir una pregunta a nosotros: ¿y cómo que es una fiesta? Si yo puedo estar viviendo en situaciones difíciles y voy a estar siendo fiesta, y estoy pasando por momentos trágicos y voy a hacer una fiesta, ya va. La fiesta de la que nos habla la Sagrada Escritura no es una fiesta a la que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es bombos, platillos, comida y demás, aunque en la Sagrada Escritura nos coloque un ejemplo de una fiesta con esas características. Pero tenemos que ir un poco más allá. Ahora bien, vemos, palabra central, una fiesta, pero en esa fiesta encontramos nosotros algunos personajes. ¿Quiénes son?
El rey, que organiza ciertamente la fiesta, ¿para quién? Para su hijo. Dos, los servidores, que son los que acompañan al rey y salen a la calle a invitar a la gente para que vengan a la fiesta que el rey estaba preparando. Y tres, aquellos que escucharon el mensaje, pero que no hicieron caso. Dice la palabra, unos se fueron al campo, otros se fueron a sus negocios, otros terminaron golpeando a los servidores y terminaron hasta matándolos. Y hay un cuarto personaje, y es uno que no sabemos si fue que pudo entrar por detrás, por la parte de atrás, o fue que lo metieron, yo no sé cómo hizo. El caso es que entró, pero no tenía traje de fiesta. Ahí están las características en las cuales vamos a meditar un poco y la vamos a llevar a nuestra vida. Vamos con la primera. El rey. ¿Qué organiza el rey? Una fiesta. Y este rey, pues, está organizando esta festividad y demás, y hay algo curioso, y es que mucha gente, pues, no prestó atención y no fue. ¿Por qué? Porque organizar una fiesta y donde hubiese bastante comida para ese momento, eso no se podía perder. Pero aquí está lo curioso, que no prestan atención. Pero sin embargo, el rey organiza esta festividad. Esta festividad, este rey, ¿quién es? Este rey es el Dios de la vida. Este rey es el Señor que organiza, ¿qué cosa? Una fiesta. El Dios de la vida que organiza la fiesta, llámese de perdón, llámese de misericordia, llámese de conversión, llámese de gracia. La fiesta es la acción de Dios en la vida del cristiano, en su mente y en su corazón. Es el Dios de la vida que quiere habitar en la vida, valga la redundancia, de la persona, que quiere habitar en la vida de ese ser humano, que quiere habitar en usted y que quiere habitar en mí. Por eso es que Él es el que organiza la fiesta. No soy yo quien la organizo, no soy yo quien pongo la comida, no soy yo quien... No, es el Señor el que organiza la fiesta. Encontramos un segundo personaje. ¿Y cuál es el segundo personaje? El segundo personaje es aquellos que salieron a invitar a la gente. Salieron a decirle, mire, el rey está invitando, vayan, vayan. Esos servidores, ¿servidores de quién? Del rey. Ahora, ¿qué sucede con estos servidores? Que salen, que invitan, pero que algunos de ellos murieron. ¿A causa de quién? De aquellos que no quisieron escuchar. ¿Quiénes vendrían siendo esos servidores? ¿Quiénes vendrían siendo esos que estaban invitando? Pues todos aquellos que de una u otra manera transmiten el mensaje de la palabra, transmiten el mensaje de la iglesia, transmiten el mensaje de Jesucristo. Esos son los servidores. ¿Quiénes son los servidores? Pues los servidores del rey. ¿Y quién es el rey? El Dios de la vida. Entonces, ¿quiénes vienen siendo esos servidores? Los predicadores, los mismos sacerdotes, las religiosas, los misioneros religiosos. Usted, hermano, usted, hermana que me escucha, es ese servidor del Señor que está encomendado desde el día del bautismo a anunciar, a predicar y a hablar de la buena nueva. Esos son los servidores del Señor, los que no tienen miedo a salir a la calle, los que no tienen miedo a hablar del Dios de la vida en las esquinas, que no tienen miedo de hablar del Dios de la vida a través de su testimonio. Y encontramos los terceros, o el tercer personaje, que son aquellos que no prestaron atención. ¿Qué pasó con ellos? Escucharon la invitación, pero no quisieron ir. Algunos, dice el Evangelio, se fueron al campo, a sus trabajos, otros a sus negocios, incluso otros que se quedaron terminaron matando, golpeando primero que todo y después matando ¿a quién? A los servidores. ¿Quiénes son esos? Pues muchos cristianos católicos que escuchan la palabra, que escuchan el mensaje, que escuchan el mandato de la iglesia, que escuchan la predicación, etcétera, etcétera, pero que no son capaces de hacerle caso a lo que la Sagrada Escritura manda, que no son capaces de hacerle caso a lo que la iglesia enseña, que se les habla, se les instruye, se les enseña y no hacen caso. Como dicen las mamás, le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Qué pasó con esta gente? ¿Esta gente mató a quién? A los servidores. Entonces, son aquellos hermanos y hermanas que les molesta que usted va y les hable de Dios. Les molesta.
Y entonces, ¿cómo terminan? Matando a esa persona. ¿Y cómo la matan? Con las palabras. Usted que viene a enseñarme, usted que viene a decirme, usted que viene a mostrarme, ¿ahora qué? ¿Una santa o qué? ¿Cómo va a venir usted? Y le sacan todo el récord académico que tiene guardado, con todos los errores habidos y por haber de la persona. ¿Ve? Por eso es que muchos, cuando empiezan a hablar de Dios, terminan diciendo: yo mejor me callo porque salgo regañado. ¿Ve? Entonces la mamá sale regañada por el hijo. Sale regañada por el hijo porque la mamá le dice al hijo: mi hijo vaya a misa, mi hijo comulgue, mi hijo rece, haga oración, haga, ay, usted mamá que es una vieja, usted sí es cansona, usted lo que pasa es que vive en los años 40, ya estamos en el 2020. ¿Ve? Son de aquellos que no escuchan, no escuchan. Son aquellos que la esposa le dice al esposo: mire mi hijo, hay que rezar, mire mi hijo, hay que leer la palabra, hay que enseñarle cosas buenas a los muchachos, esto, aquello. Y la pobre señora sale regañada por el marido. ¿Eh? Sale regañada por el marido. ¿Y qué le dice el marido? ¿Qué viene usted a molestar? ¿Qué cuento de misa? ¿Qué cuento de Dios? ¿Qué cuento de nada? No, no, yo estoy cansado, yo esto, yo no puedo, me duele la espalda, me duele la cintura, las rodillas no las aguanto, eso, yo ahorita no tengo tiempo para nada. Yo a Dios lo llevo en mi corazón y lo llevo en mi mente, y yo por donde voy llevo a Dios. ¿Ve? Entonces, estos son aquellos que escuchan, pero terminan, unos se van para un lado, otros se van para otro lado, otros terminan acabando con la persona que les está hablando. ¿De quién? De Dios. ¿Que vienen siendo quiénes? Los servidores. ¿Cuántos casos nosotros no tenemos así? ¿Cuántos casos en nuestras mismas casas, nuestra misma familia? No se puede hablar de Dios porque uno lo que recibe es palo. ¿Ah? Dígame usted que hay una reunión familiar. Bueno, cuando se puedan hacer, ¿no? Ahorita no. Pero cuando se puedan hacer, hay una reunión familiar y sale la abuela o sale la tía o qué sé yo. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por este momento. No se escucha uno por allá u otro que dice: ya empezó con la rezandera. Ya empezó, ya otra vez, ya empezó con la rezandera. Ay, no, 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 no. No se podía quedar atrás. ¿Ah? Pero apenas sale uno y de una vez, mire, vamos a ponerle alegría a esto, de una vez una cortavenas, a todo volumen. Nadie critica, nadie dice nada, nadie, todo mundo alegre y contento. Pero sale fulano sultano para decir: hagamos una oración para darle gracias a Dios. Se escucha el murmullo allá atrás, ya salió lo que hacía falta. Nada, eso, qué raro que no había salido, ¿eh? No haya salido antes. ¿Ve? Ahí están aquella gente. Los unos que se van para el campo, los otros que se van a sus negocios, nunca pueden, siempre están ocupados, nunca tienen tiempo para Dios, nunca tienen tiempo ni siquiera para ellos mismos, y otros terminan dándole duro a aquel que está hablando de Dios. Y así tenemos a muchos católicos. Y fíjense ustedes, mis queridos hermanos, que muchos católicos, le hablo a los católicos porque es la familia mía, ¿no? No le hablo a los evangélicos, a los testigos de Jehová y mormones y eso, porque eso, ellos tienen quien les hable. Pero si están escuchando, pues también lleven. Es bueno que también lleven. Pero fíjese que el católico justifica el no querer comprometerse en las cosas sagradas con la siguiente frase, que ustedes ya la han escuchado muchas veces: a Dios yo lo llevo conmigo. A Dios yo lo llevo conmigo. Sí, pero a Dios hay que llevarlo, claro, yo también lo llevo, pero a Dios hay que practicarlo. Yo voy a utilizar una palabra que quizás suena como feo, pero es como para que me puedan entender mejor. A Dios hay que saberlo usar. No sé si me estoy explicando. O sea, hay que darle el puesto que es. No basta con llevarlo. Hay que darle el puesto. O sea, hay que saberlo usar. Es el Dios de la vida. O sea, si es mi Dios, yo tengo que darle su puesto. Cuando digo usar, no significa que sea algo de utensilio, sino darle el puesto que es. Le voy a colocar un ejemplo bastante sencillo que se lo explicaba a una persona hace poco y creo que con esto puede iluminar. Un ejemplo bastante sencillo. Hay señoras, bueno, yo no sé ahorita, pero yo recuerdo cuando estaba pequeño que uno iba a veces a las casas y entonces habían señoras y abuelas que compraban unas vajillas muy bonitas. Se las regalaban el día a la madre. Eso era no sé cuántos platos, no sé cuántas tazas. Eso venía, la jarra para el café, la jarra, es una cosa bella. Apenas se la daban, la pobre vieja la guardaba. Como se la daban, la guardaba, ni siquiera la sacaba,
la guardaba. Mamá, pero use eso. Mamá, pero no, 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 no. Pero le llegaba a la familia de allá, de acá, de Caracas, de no sé dónde, le llegó el compadre, la comadre, y sacaba la vajilla. Y entonces la vajilla no era para los de la casa, la vajilla era para la visita. Apenas se iba la visita, de una vez la vieja volvía a guardar la vajilla. Y el resto de tiempo, coma en perol de peltre. No sé si me estoy explicando. Si usted tiene esa vajilla, úsela. Ah, no, es para cuando venga la visita. Y es que usted no vale. Y es que usted no tiene la misma dignidad. A eso me refiero. No basta con llevar a Dios. A Dios hay que usarlo, o sea, hay que darle el puesto, hay que dejarlo ser Dios. Si usted tiene esa vajilla, úsela. Si usted tiene esa vajilla, dele el puesto que es. Si usted tiene esa vajilla, aprovéchela. Es que yo a Dios lo llevo. Eso, mire, ese es el lema de mucha gente católica. Es que yo a Dios lo llevo. Yo no tengo necesidad de ir a la iglesia porque yo a Dios lo llevo para todos lados. Ve, como la vajilla, la tiene guardada. Pero si no la practica, si usted lleva a Dios pero no lo practica, pues es como esta gente que escucha y no presta atención. Se terminan yendo para el campo, o se van a los negocios, o terminan dándole palo a la gente que sí habla de Dios. No sé si está quedando claro. Y si alguno no entiende, pues llame a la emisora y pregunte. Y la cuarta, que sería el cuarto personaje. ¿Cuál es el cuarto personaje? Al hombre que consiguieron en la fiesta. Yo no sé si fue que se metió coleado, yo no sé cómo haría el hombre. Pero tiene una característica. ¿Y cuál es la característica? Que no tenía ropa acorde a la fiesta. Y el tipo estaba ya metido comiendo, bebiendo y disfrutando. ¿En dónde? En la fiesta. O sea, ya estaba participando en la vajilla. El tipo tampoco fue, pues sacó la vajilla. Pero hay una dificultad, y es que no tiene traje de fiesta. Y entró el rey. ¿Y qué dice el evangelio? Empezó a saludar, y cuando se consigue a este le dice, no, 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 mijo, no, 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 no. ¿Y el traje de fiesta dónde está? No, no había. No abrieron porque estábamos en semana de cuarentena y no tuve tiempo de ir en la semana de flexibilización a comprar. Digo, pues ni modo, ni la una ni la otra. Átenlo de manos y de pies y sáquenlo. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron. ¿Y quién es ese? Escuchen bien. ¿Quién es ese personaje? Los católicos, o sea, nosotros, los que nos creemos que ya nos ganamos el reino de los cielos, que nos creemos que ya estamos salvos, que nos creemos que ya orinamos agua bendita todos los días y a cada momento, los que nos creemos que, mire, nosotros somos lo mejor que ha podido salir en este mundo. ¿Ve? Dice creer en Dios, tiene a Dios, carga a Dios, pero no es digno de estar en la fiesta. ¿Ve? Entonces, son de aquellos que practicamos la fe, pero hacemos todo lo contrario. ¿Ve? Un ejemplo sencillo, padre. Bueno, la gente que va a misa, comulga, todo lo que dice el padre dice sí, 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 sí. Y eso hasta rezan bonito. Hasta rezan bonito y se arrodillan bonito. Y las manitas las ponen así pegaditas, la una con la otra. Y ponen cara así de lado como la dolorosa. Ay, bellas y bonitos todos, bonitos. Pero cuando salen de esa iglesia, eso es un desastre. Siguen siendo los mimitos. Eso no cambian de vida. La manera de pensar es la misma, la manera de sentir es la misma. Eso, y uno dice, y no estaba en la iglesia, y no dice ser católico, y no dice que estaba rezando, y no dice que lee la Biblia, y no se le ve el queso a la tostada. ¿Ve? No tiene el traje de fiesta. No tiene el traje de fiesta. Padre, ya yo me gané el reino de los cielos. ¿Y eso por qué? Yo comulgo todos los domingos, padre. Bueno, felicitaciones, pero vamos a ver cómo está la actitud de vida afuera. Si está cumpliendo con las obras de caridad, si de verdad está haciendo oración, si de verdad usted está comprometiéndose con la vida cristiana. A ver si de verdad se está colocando el traje de fiesta. Porque es que hay mucha gente que cree que porque hace un rosario, ya, es más, ya fui y vine. No, está frito, mijo. Está frito. Hay que aprender lo que nos dice la Sagrada Escritura. El mismo Señor lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos.
Entonces, no basta solamente con la práctica, ya lo decía, hay que practicar, pero entonces aquí viene la cuarta con este personaje, y es que esa práctica tiene que ser de verdad con el convencimiento de lo que yo creo, de lo que yo creo. Yo me tengo que creer de verdad esto, porque si no, entonces ¿quién se lo va a creer? Ahí estamos nosotros, no sé dónde se ubica usted, dónde me ubico yo, no sé. Bueno, de reino no tenemos nada, ¿no? Pero de ahí para abajo, a ver dónde nos ubicamos, a ver dónde nos encontramos. Recordemos entonces los cuatro personajes. El primero, el rey. ¿A quién simboliza allí en ese momento? Al Dios de la vida, que prepara ¿qué cosa? Una fiesta. Y la fiesta es su misericordia, su gracia, su perdón, su acción en nosotros. La segunda, ¿quién se encuentra allí? A los servidores. ¿Y quiénes son los servidores? Los que predican y anuncian la buena nueva. Y la tercera, ¿quiénes son los que aparecen allí también? Los que reciben el mensaje, pero no todos lo escuchan. Y el cuarto, el que andaba sin traje de fiesta, que puede ser que seamos nosotros, que creemos tener todo ya ganado, y resulta que, pues las cosas no son así. Pidámosle al Dios de la vida que nos acompañe, que nos bendiga, que nos llene de su presencia, que nos llene de su gracia, de su fuerza, y que podamos ser verdaderos cristianos en esta fiesta que es el día a día con el Señor. Amén. Amén. Les pregunto a cada uno de ustedes, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen, murió, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Digan conmigo, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. Oremos por las intenciones del Papa, de nuestro Obispo, del Seminario Santo Tomás de Aquino. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, familiares y amigos nuestros que estamos encomendando en esta Santa Misa, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y también oremos para que seamos verdaderos testigos de la verdad, para que en esta fiesta que el Dios de la vida nos invita todos los días, podamos tener ese traje que de verdad el Señor pide. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de los cielos, te pedimos todas y cada una de estas necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Hermano, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que esta Eucaristía nos ayude a conseguir la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firme esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera de que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Monseñor Mario, su obispo colaborador Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares y amigos nuestros, difuntos que estamos encomendando en esta Santa Misa, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, como el mismo Señor Jesús nos enseña, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos ahora el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Aquí está Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En praderas reposa mi alma, en sus aguas descansa mi ser. Él me guía por senderos justos, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré. Porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permita que nos apartemos de ti. Del enemigo malo, defiéndenos y en la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos a ir a ti, para que junto con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, humildemente que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en alimento nos comuniquen su misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, pero ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Pero ahora soy feliz porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar.
Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.